Hey tú, creador o creadora, ¿quieres que tu canal aparezca en las búsquedas de YouTube? ¿Quieres que YouTube empiece a recomendar tu canal y que empiece a tener visibilidad para más espectadores? Si ese es tu caso, quédate a ver este video. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien y la estén pasando de lo mejor familia. Soy muy contento, muy feliz porque hoy vuelvo con un nuevo video por aquí para ustedes. Bienvenidos a los que son nuevos, yo soy Juan. Para los que no me conocen, bienvenidos en este video. Sí familia, como acaban de leer acá en el título del video o en la miniatura, hoy les voy a enseñar a cómo hacer para que tu canal aparezca en las búsquedas de YouTube. Les voy a hacer un tutorial fácil y rápido que les va a ayudar a ustedes que buscan que su, quieren que su canal aparezca, que ya empiece a aparecer en las búsquedas de YouTube o que YouTube lo conozca y lo recomiende a más personas. Si ese es su caso, quédate a ver este video. Y bueno, familia, antes de comenzar con este video, invito a que me regalen su hermoso like por apoyo al contenido. Un apoyo por ahí, unos 15 o 20 likes, familia, por este videazo que sé que les va a ayudar a más de un montón de ustedes. Así que ya sabes, suscríbete acá abajito para que no te pierdas los próximos videos de tips, tutoriales y consejos para empezar y crecer en YouTube, que yo sé que a ti como creador, uy, te van a servir un montón. Y sí, familia, y sin nada más que decir, pues los dejo con lo que es el tutorial, cracks. Espero que lo disfruten mucho, es con mucho cariño. Bueno, familia, para hacer que nuestro canal de YouTube aparezca en las búsquedas, nos vamos a ir a Google Chrome, ingresamos rápidamente y nos vamos a ir a la página de inicio de YouTube, así como la me ven aquí. Y de ahí le vamos a dar aquí en los tres punticos de acá arribita. Y ahí le vamos a dar acá en sitio de escritorio. Lo oprimimos ahí, esperamos que nos cargue. Y ahí como ven ya nos va cambiando a estilo escritorio de computadora, familia. Así que bueno, ya esperamos que nos cargue. Y ya después le damos por aquí arribita en nuestro logo. Y le damos donde dice configuración. De ahí ya nos manda la configuración del canal. Y bueno, lo que nos interesa es que para que nuestro canal lo, no sé, lo reconozcan más y pues aparezca más, aparezca como en las búsquedas. Bueno, de ahí nos vamos donde dice estado y funciones del canal. Le oprimimos ahí. De ahí como ven, nos está cargando. Esperamos unos segunditos, no se nos va a demorar nada, nada, familia. Y como ven, nos está mandando a, creo que es a YouTube Studio, sí. Y bueno, ahí como ven, nos aparece configuración. Ahí como ven, nos está cargando. Y bueno, para hacer que nuestro canal pueda aparecer en las búsquedas, nos vamos aquí donde dice información básica. Y ahí como ven, aquí tengo palabras claves. Y ustedes dirán, pero bueno Juan, ¿para qué servirá esto? Las palabras claves, por ejemplo, son del contenido que tú tratas en tu canal. Si tu contenido es de juegos, blogs, entonces tú escribes las etiquetas. Pero las etiquetas, como dije por ahí en algunos videos, no son tan importantes. Pero sí te ayuda a que YouTube reconozca más tu contenido y pueda recomendar tu contenido a las personas que buscan ese contenido. Ahí como ven, yo tengo mis etiquetas de crecer en YouTube, ser un creador de contenido. Y así lo mismo tú harías con tu canal. O sea, escribirías tus etiquetas para que puedas aparecer en las búsquedas y así la gente pueda mirar más tu canal. Por si tu canal no aparece en las búsquedas, por así decirlo, escribe las etiquetas. Estas son las etiquetas del canal en general, familia. Así que bueno, espero que en verdad les haya gustado mucho este mini tutorial fácil y rápido de poner esto, familia. Y es sumamente importante para que YouTube reconozca más tu contenido y pueda, no sé, poner tu canal ahí en las búsquedas para que la gente lo encuentre y bueno, y sea más reconocido y la gente vea tus videos. Así que te invito a que pongas las etiquetas de tu canal para que YouTube sepa de qué va tu contenido, de qué va tu canal. Así que espero en verdad que les haya servido de mucha, pero mucha utilidad este tutorial, familia. Y ya después, ah, que ya tengo las etiquetas, ya puse mis etiquetas. Entonces de ahí ya le hacen guardar y ya se te estará guardando, familia. Y que espero que les hayan gustado, ya regálenme su like. Si les gustó este video, revienten ese botoncito de likes y sí, familia. Y bueno, familia, espero que en verdad les haya servido de mucha ayuda y de mucha utilidad este tutorial para que sus canales los pueda ver YouTube y los pueda recomendar a más personitas. Así que, ya saben, regálame su hermoso like por apoyar el contenido, me estarían apoyando un montón. Y ya saben, suscríbete si te gustó el video para que no te pierdas de más videos de tips, tutoriales, consejos. Y bueno, para empezar y crecer en YouTube, familia. Así que, no, muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho, familia. Les deseo muchas bendiciones. Les mando un abrazo fuerte. Aquí sigo trabajando con mucho cariño, pero sobre todo con mucha humildad para seguirles trayendo más contenido que les va a servir de muchos conocimientos, de mucho aprendizaje. Así que, familia, les mando un abrazo fuerte. Les envío muchos saludos a todos ustedes desde donde quieran que vean mis videos. Los quiero mucho, familia. Ya saben, comenten acá abajo si quieren ser saludados en el próximo video. ¿Qué quieren para un próximo video? Los leo. Está la cajita abierta de comentarios. Les dejaré un corazoncito a cada uno. Así que, no, familia, nada más que muchas gracias por todo apoyo. Mi Dios me los bendiga y siempre cuídense mucho y nos vemos hasta un próximo video. Gracias.